En esta oficina de orientación sobre drogas es un servicio en el que se ofrece una atención a los ciudadanos individualizada y eh, confidencial. Como les decía, o se ofrece información sobre drogas y las consecuencias de su consumo a profesionales, también a investigadores. Es importante la documentación con la que se encuentra, con la que se cuenta y se les facilita, y a cualquier eh, particular, a cualquier ciudadano, como digo, eh, con carácter general que quiera información o que la quiera. para un problema concreto de consumo de drogas. El año pasado se atendieron 243 consultas y eh, 122 fueron referidas a casos concretos de personas que consumían o que se sospechaban por sus familiares que podían consumir esas sustancias nocivas. Es el tabaco, precisamente, el que más consultas ha motivado. Fueron 82 eh, solicitudes de información de todas las que les he indicado, y eh, la mitad de ellas iban dirigidas a las. Eh, buscando guías o tratamientos para dejar de fumar. Otro 40% de esas consultas iban relacionadas con algún incumplimiento sobre la norma que regula la prohibición de fumar en lugares públicos.